museodecolombia.com, en esta galería, Leonardo Aguas Limpias, este boxeador que tanto dio al boxeo colombiano y ahora está dedicado a otra cosa. Tenemos aquí, bienvenido a boxeodecolombia.com, Leonardo. Pues gracias, Marco. La verdad es que yo me retiré del boxeo de una forma jocosa. La gente dice, ¿cómo es posible que alguien que utilice las manos para golpear se dedique a un arte tan sublime como es la pintura? Son dos contrastes totalmente diferentes. El boxeo y la pintura, que no tienen ninguna relación. Yo me hacían documentales que yo terminaba de golpear los sacos y terminaba, cogía un pincel y cogía y trabajaba. Porque soy yo lo que digo, y que el pulso no está en la mano, está en el cerebro. Por eso una persona que tiene una afección en el cerebro, la mano le tiembla. Un alcohólico le tiembla la mano. Alguien con mal de Parkinson le tiembla la mano porque el computador está dañado. Entonces el pulso no está en la mano, está en el cerebro. Y después de hacer un guanteo o una pelea, cogía y pintaba. Entonces a mí se me conocía como el boxeador pintor. Yo subía al ring, previamente hacía un retrato de Carboncillo, mi contendor, y se lo llevaba como obsequio. Guarda tu cara porque es la última vez que te ves así, te la voy a reventar. Ay, ay, ay. Esta es tu última vez que te ves de rostro de esta forma. Y le entregaba el retrato. Algunos lo guardaban, se lo entregaban al entrenador, otros lo rompían. Pero ese vacilón me llevó a mí a que la gente me conociera como el boxeador pintor. Compadre, Cristo es un ser vivo, marico. Yo lo he puesto a prueba. Sí, claro. Y ya yo le digo a ese man así, le hablo como hablarle a un amigo, oye, bacán, es mi vale, necesito esto. Así. Los 7 asaltos de la pelea, incluso en el 4º asalto le di un golpe al tipo que puso la rodilla en el suelo, le contaron y todo. O sea, iba ganando como por 8 puntos de diferencia, faltaban 3 asaltos, 8º, 9º y 10º. Y subió una chica, esa anunciadora de una propaganda de cerveza que no voy a decir porque no hay necesidad, anunciarlo, y tenía un trasero así, lindo, y me pasó cerquita y yo desconcentré las instrucciones que me estaba dando el Ñatico Dávila, lo que tenga que el Ñatico Dávila, era eso. Salió la muchacha, se bajó, y yo a todas siguiendo el caminado de ella, sonó la campana y voy a pelear. Pero en el momento ella se está sentando, y yo giro la cabeza donde se está sentando, parece que había un imán en el trasero de ella que me jaló, mira esto. Y en el momento que se está acomodando, cojo una mano, me caigo, me levanto en malas condiciones, me preguntaron, ¿dónde estás peleando? Yo no contesté y suspendieron el combate. No, yo creo que cuando me noquearon yo no vi estrellitas, sino nalguitas flotando alrededor de mí. Entonces, perdí esa pelea, la prensa se me vino encima, Fabio Poveda dijo que tenía la mandíbula más frágil del mundo, tenía que retirarme el boxeo. Y yo me puse a meditar, a mí me noquearon por ver un trasero. Hay hombres que van manejando su carro y por estar viendo un trasero que pasa, se estrellan con el carro que está parqueado adelante. Y dicen, hey, esa parte del cuerpo tiene un imán y tiene tanta influencia que en la moda, tú sabes que en Europa, en el siglo XVII, las mujeres se mandaron a hacer unos vestidos con unos armazones para tapar la escasez de pompi, porque las europeas nada de pompi. Porque cuando comenzaron a llegar las africanitas a Europa, los traficantes de esclavos, las negritas tenían ese trasero bien paradito y las mujeres comenzaron a hacerse sus vestidos porque ellas no tenían. Entonces, la moda ha influido tanto que ahora hacen hasta unos jeans que jeans levanta cola, le meten unos rellenos para que a la mujer se le vea esa parte donde termina la espalda, que le llama la atención tanto a los hombres. Entonces, la coquetería, como dirán los españoles, y perdón la expresión, el culo, es el término, un año como primer retador y nunca quise el título, porque el campeón era Homer Mesa, un muchacho que se levantó conmigo en el mismo gimnasio. Nosotros guanteábamos. Y siendo el campeón nacional, le daba ahí unas palizas. Y dice, tú eres campeón nacional porque yo quiero. El día que quiera, te quito ese título. Porque no me interesaba ser campeón nacional. Estuve muchas veces, tuve 3 veces programado para pelear contra Happy Lora. Antes Happy Lora hice para Miami. Las peleas se cayeron por falta de presupuesto. O sea, que querían pagarme 40 mil, 50 mil pesos para ir a Montería a pelear con Happy Lora, o sea, serio. En una ocasión me convidaron para que peleara contra Máscara Maturana en la Plaza de Toro, y yo iba a pelear, iba a firmar, pero entonces comencé a revisar el contrato, encontré que Máscara iba ganando 1 millón de pesos y a mí me iban a pagar. Como siempre. No, 50 mil pesos. Como siempre lo yo que pasa en el boxeo. Otra cosa, cuéntame a la gente de Boxeo de Colombia que es de cierto que la jefa de la Casa Blanca, ya estaba hasta en la Casa Blanca, la jefa de Plaza Blanca viene a Colombia
y te vas a llevar un cuadro. Cuéntame un poco de eso, qué fue lo que pasó, qué ese cuadro. Este homenaje al primer presidente negro de Estados Unidos, Barack Obama, que está acompañado, un retrato también que hice de la primera dama de Estados Unidos, que ya en internet pueden encontrarle fotos. Es con la intención de que ellos me atiendan por una propuesta que tengo relacionado con el medio ambiente. Resulta que la tierra está llenando de desechos, de muchos materiales plásticos, mucho desechables. Y resulta que la tierra no se come lo que la gente tira. El plástico puede durar años, siglos. Entonces a mí se me ocurrió combinar el plástico con unos químicos que lo disuelven y lo transforman en una emulsión que empacada en moldes se pueden transformar en esculturas. Y esculturas que pueden reemplazar el bronce, ya que si el plástico a la intemperie puede durar siglos, inclusive que el plástico no se oxida, a diferencia del bronce, tendremos un producto que va a durar siglos parqueado en los parques, en las avenidas. Nosotros podemos analizar que si se moldean esas figuras de caballos, de elefantes, de jirafas, de animales para los parques, para que los niños jueguen en ellos, tendríamos menos basura rodando por la calle. Entonces, ese proyecto, la Casa Blanca se interesó, a mí me invitan, el jefe de prensa me lleva, yo llevo el proyecto con toda la ley, y a presentarle a una de las potencias mundiales como Estados Unidos, ¿qué podemos hacer con todo ese poco de material que está rodando en los arroyos, en las calles, en los mares, en los ríos? Entonces, yo quiero a través de las artes aportar un poquito bastante al problema de recalentamiento bastante global. Y cuéntame, y que tienes unos cuadros que son, le tienes nombre, por ejemplo, como aquel cuadro que nos mostraste, encuentra la gente, ese cuadro. Este cuadro, como todo aquí, se llama Nocao en el Cuarto. Todos los cuadros tienen un nombre, tienen una razón de ser. Nocao en el Cuarto. Aquí vemos una mujer victoriosa, esto me quedó ya después del boxeo, que sale después de hacer el amor con su pareja. Encontramos aquí el hombre, se puede ver que está difuminado así, como perdido, aquí está con el brazo caído, así que ahí yo una de mis peleas. Cae nocao. Y aquí encontramos el pene, 1, 2 y 3, aguanta 3. Para el cuarto no sale. No cae en el cuarto. Se queda como el boxeador que se queda sentado en la silla y no sigue para el otro asalto. La mujer, con el perdón de los oyentes o de las personas que ven el programa, la mujer es multiorgásmica y el hombre de pronto no aguanta más de 3. El que dice que aguanta 5 es mentiroso. Es mentiroso, sí. Entonces, ese no aguantamos 3. Después de 4 rounds, sí. Entonces, ajá, la obra mía siempre tiene una connotación algo erótico, o prácticamente erótica toda. Y aunque la gente dice, ¿tú cómo cambiaste el boxeo por la pintura? Si tú analizas los cuadros míos, las nalgas de mis negras parecen guantes de boxeo. Mira, por ejemplo, esa del afiche. Si tú te pones a analizar, la parte de arriba son guantes de boxeo. Y yo creo que uniendo los guantes de boxeo saldrían las nalgas perfectas de un cuadro mío. Voy a hacer un performance, una escultura, donde las nalgas son unos guantes de boxeo. Entonces, nosotros analizamos, todo gira alrededor de eso, del ser llamado mujer. Tú ves que van a vender un producto, una cerveza o un carro. Ponen una mujer. O sea, las mujeres están ahí por algo. La mujer es la versión del hombre mejorada por Dios. Yo hice el hombre y dice, joder, este man no me quedó tan bien, le faltan unas curvitas aquí, le puso las tetas. Ese pipí ahí por orinar, eso no es necesario, pum, y hizo la vagina. O sea, la mujer es la belleza hecha del hombre. La parte bella del hombre es la mujer. Bueno, y Leonardo, te cuento, muchas gracias por atendernos aquí y aquí tendremos muchas historias, porque si nos quedamos aquí, yo sé que tú eres un hombre que te gusta la historia, un hombre sensible, y bueno, estaremos ahí en la Casa Blanca si nos invitan. Bueno, te voy a hacer lo posible para que tú seas mi traductor de cabecera, sea mi fotógrafo. Claro que sí, estaré. Yo sé que por lo menos pueden ir varias personas conmigo, una comitiva. Y te tendré en cuenta para que me acompañes. ¿Y no? ¿Y qué quiere decir la gente? www.usobecolombia.com. Bueno, decirle de que hay que hacer todo lo posible para que una actividad de verdaderos varones no se muera. Hoy en día vemos de que se ha recurrido a usar boxeo femenino. Yo no veo una niña de una cara linda, un rostro perfecto, rompiéndole la nariz o rompiéndole la ceja. Eso es para macho.
Entonces, que los boxeadores se aprieten el pantalón y traten de sacar su verdadera testosterona para que hagan combates como en el ayer. ¿Quién puede olvidar las peleas de Ali con Frazier? Las peleas de Pambelé con Furuyama. Las peleas de ese grande combate, Rocky con Monzón. Entonces, hay que volver a coger el boxeo masculino con mucho ímpetu, que no sea solamente Manny Pacquiao quien mueva prensa.